hemos logrado obtener la media sanción en la ley de maternidad que presentamos hace más de un año en conjunto, una ley que busca intentar proteger y cuidar a la mujer cuando lamentablemente tiene la pérdida de su niño durante el embarazo o a posterior una vez que da a luz, y sin duda que hoy en diferentes hospitales, tanto públicos como privados, lamentablemente no en todos, pero sí en varios, el trato no es de lo mejor. Entonces, bueno, justamente lo que se intenta con esta ley es preparar y acondicionar los espacios físicos en relación a la separación de las madres en tal situación y, bueno, por supuesto también otros aspectos que tienen que ver con un acompañamiento terapéutico y, bueno, y por supuesto que la madre pueda conocer y la familia también pueda conocer sus derechos, que en muchas oportunidades por ahí la madre ante esta situación tan traumática prefiere pedir y firmar el alta voluntaria y la verdad que no está en condiciones ni psíquicas ni físicas para retirarse. Pero bueno, entrando en esta situación de tanta angustia y tan difícil, termina sucediendo. Nosotros somos un grupo de mamás que hemos perdido a nuestros hijos, nos juntamos y contamos todo lo que nos pasó. De a raíz de todo lo que, de todas las mamás que nos juntamos, nos llegó la inquietud de que realmente cuando habíamos perdido a nuestros hijos no habíamos tenido un buen trato en los hospitales. De todas las charlas que tuvimos, empezamos a decir que algo tenía que cambiar y nos sentamos entre nosotras y dijimos, bueno, lo ideal es que cuando fallece nuestro hijo, después del sufrimiento, necesitemos un acompañamiento psicológico, que nos digan qué es lo que podemos hacer, que nos digan que lo podemos ver, que lo podemos cambiar, que podemos tener recuerdos de él. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando falleció nuestros hijos, nos pusieron en la misma sala de maternidad, en una habitación, al lado de niños que habían nacido vivos, y la verdad que es bastante traumático. Entonces empezamos a golpear puertas y gracias a Dios, bueno, Mauricio nos escuchó y nos apoyó en esta ley, que estamos felices de que tenga media sanción y es un camino que está empezando y queremos tratar de que la ley salga para que las mamás que pasen por lo que pasamos nosotros no sufran realmente lo que nosotras sufrimos en ese momento.